this remote part of the Pyrenean foothills, where Spain borders France, a ceremony that seems as old as the hills has taken place for centuries. Believed to have been first ratified in around 1375, it claims to be one of the oldest international treaties still enforced. It all takes place around a boundary stone atop the 6,500-foot Col de la Pierre Saint Martin mountain pass. It's a story of peace born out of conflict, of tradition born from enduring relationships, celebrated annually and consistently for over 640 years. It's known as the Tribute of the Three Cows. En los años 70 del siglo XIV hay dos documentos diferentes. Uno habla de que se pierde en la noche de los tiempos el origen y el otro alude al tributo diciendo que se celebra desde tiempo inmemorial. No hay memoria de cuál es el origen. The original 14th century pact ended a conflict over grazing rights between two neighboring valleys, Roncal in Spain and Baratou in France. Now each year on the 13th of July, the mayors of the two valleys perform a ceremony that involves the French giving three cows to the Spanish. En el paraje denominado Piedra de San Martín, línea divisoria entre España y Francia, y confines de los valles de Roncal y Baratou de ambas naciones, se reúnen los representantes de ambos valles. En esta actitud, el señor alcalde de Isaba, presidente del acto, preguntó por tres veces seguidas a los representantes de Baratou: ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? A partir de ese momento, un francés coloca la mano sobre la piedra, encima uno de Roncal, otro de Baratou, otro de Roncal, así sucesivamente, y a partir de ahí se dice, también repetido tres veces, pasaban. 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 Traducido de la lengua occitana, quiere decir paz en adelante. El que se siga pagando el tributo como se sigue desde tiempos inmemoriales y a perpetuidad, pues sí puede chocar como te está chocando a ti. Es un tributo que es en pago de las hierbas, del agua y de la sangre, de la guerra que hubo en su día, y el lograr esa paz, pues bueno, es lo que mantiene vivo este tratado. C'est vraiment très surprenant qu'un traité de paix ait pu durer aussi longtemps. C'est le plus vieux traité de paix européen et peut-être mondial. Ça veut bien dire que c'était un bon accord et le respect de la parole donnée fait que chacune des parties s'y retrouve. Côté français, il y a la nécessité d'avoir de l'eau pour le bétail. Il n'y a qu'une seule source, elle est en Espagne, on ne pourra pas la changer. Et puis il y a cet accord de laisser paître le troupeau, les troupeaux pendant 28 jours, donc les Français sont contents, ils en ont besoin. Et puis après, au fil du temps, certainement, la fierté de respecter la parole donnée, ce qui est peu fréquent, effectivement, mais que chacun des acteurs de ce traité possède le plus profondément ancré au fond de lui. Voilà, être un maillon dans une chaîne immense, une chaîne de la fidélité à la parole donnée. The treaty requires the cows to be 2 years old and have good teeth, hide and horns, free of marks and wounds. A larger group of finalists are then herded together, then examined, and the final three selected by a Spanish veterinarian. The local farmers see it as an honour for their cows to be chosen. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando entran ya en escena los medios de comunicación. Y de pronto el Estado francés se entera de que en el sur de Francia hay un pequeño valle que está pagando todavía un tributo. Y eso genera un conflicto. Hay una serie de presiones importantes por parte de las autoridades francesas para que se deje de pagar. Y siempre, en el 100% de los casos, el Valle de Baratou se ha negado a ello.
Lorsqu'au XIXe siècle, l'État français a essayé de se soustraire à ce traité, ou de nous soustraire, c'est parce qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris que c'est un traité de paix juste, et une nécessité pour la vallée de Barétous, mais également un bon accord, puisqu'il n'a jamais été remis en question non plus par les Roncalais, qui n'ont jamais demandé plus de 3 vaches. The oldest surviving documents of the treaty, dating from 1433, exist in the archives of the Roncal Valley. Hay que tener en cuenta que en el año 1427 el archivo del Valle de Roncal que se conservaba se quema y a partir de allí lo que tenemos son referencias documentales posteriores. Nuestros antepasados, cada vez que hacían un trato se daban la mano y valía. No había nada escrito. Entonces ahora mismo cuando vas al tributo, el menos que se pone las manos es el pacto de paz. Y para los de Barétous y los de Roncal, vale. La palabra dada es lo que vale. Es el tener el respeto a nuestros mayores que han hecho ese pacto y si mi antepasado lo hizo, yo lo tengo que mantener. Hay gente que no se ha visto en un año y se juntan ahí arriba. Incluso iríamos más atrás, en época de la Guerra Civil, por ejemplo, se unían los que habían ido a Francia en la guerra con los de aquí. Lo que estamos haciendo es juntarnos y además del ritual ese, lo que estamos haciendo es comer, es hablar, es compartir. Para que siempre, siempre, siempre se apoye todo en la palabra. Y con esa palabra, cada ceremonia, cada 13 de julio, es un compromiso de paz en adelante.